Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos de vuelta, estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch y a través de nuestro canal de Discord en llamada general, para que puedan unirse y estar junto a nosotros en nuestro stream en vivo. Ando un poco perdida, cambiaron muchas cosas en el survival del Latam Craft y creo que tengo pésima señal. Estamos iniciando, anda, lentísimo. Estoy tratando de ponerme el chat, espérame un poquitito. Hola, hola Dani, ¿cómo estás Dani? Vamos a bajarle un poquito a la música. Eso, 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 ahora sí está mejorando la señal, sí.
Entonces nos vamos a nuestro hogar. Vamos a mandar chuchun. Hola, mamá. ¿Quién me dijo la mamá? Saludando a la mamá. Ah, estaba silenciada por acá, así que hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Bueno, Isa, buenísima, Ya estoy mal de humor. ¿qué pasó? Me robaron toda la casa, me mataron un clipper, me perdí de todo, todo, todo. ¿Pero cómo están así? Porque un clipper me apareció arriba de la casa y me explotó sin razón y ni siquiera me sirvió el escudo. Chuta. Y además me robaron el bloque de protección. Sí, el arte se está poniendo muy muy ladrón. Es porque tenía un cofre escondido y alguien me lo secuestró. ¿Pero lo tenía ahí en prote? No. Ahí está el problema. Ese es un gran problema, no ponerle protección a las cosas. Claro. Porque hubo alguien la otra vez, el sábado creo que era, que empezaron a hacer un problema, pero gigante. Llegó Dinamarca, que es la moderadora, y solamente por un pequeño error de él no tenía protección. Miren. Ahí Oca, entré oca, al total. Minecraft. Yo entré al Minecraft y literal. Mayormente mi casa destruía. ¿En Todo el serio? día está destruido. Está el primero. Ahí va a tradear. Entro y cacho que me robaron al perro. Me está mal. No lo hubiera encontrado sin Bien. protección, pues. Sigo, pero no tenía plata en el momento. Si me gasté para comprarte todo el spawn, po. Tenía el miedo para que me hiciera la plata. Wow. Chicos, hoy no es el sorteo. Para los que están El conectados, viernes. ya queda solo dos. A ver, hoy día estamos miércoles. Quedan 2 o 3 días Tres más. días. 3 días más. Tres Gracias, días. Juan. Gracias, gracias. Ahí. Sí. Ando más. Además, ya Ando terminé una más. parte de la Además, ya terminé una parte del elevador. Ya está lista del bajado. Ahora me falta la subida que tenía arenas de alma, pero me lo robaron. Chuta. Literal, lo bueno es que el Giovanni me cooperó una prieta 32-32 y literal empezamos a jugar con las protes. Porque la prote que me pasó me la regaló y con esa prote casi llega a la casa del Giovanni. Literal, casi ya quedas sin casa con la prote. Ah. Todo lo que voy a Bien, hacer para es la jugar un mesa. prototipo y después voy a meterla tampoco que ando con problemas. Anda terrible el servidor, les aviso al tiro. ¿Esta galleta? Sí. No, sí, a mí por lo menos. A mí por lo menos la llamada es Minecraft. Otra cosa puesta no. Ya que dijeron de que habían robado y todo lo último, voy a aprovechar de revisar todas mis Y cosas, pega el po. tiro. Yo pega el tiro de mi casa. Y lo peor de todo me robaron a Nederita. Ah, pero ¿Cómo eso no fue fue. ayer? Esta le queda un server. Está demasiado lag. No Y muy. Mira. tenga jugadores, te dice algo. Es que sea mala onda, ¿no? Es que igual es mucho lag y mucha persona que te estén robando. Me tinca.
Literal, la otra vez empezaron a robar y no sé qué chingado se metió a mi casa y no tenía, y no tenía, ya, tenía prote y al final desapareció la prote. Pues que no puede desaparecer la prote, po. Igual puteo, pero sí. nadie puede sacar la prote porque la prote es mía. Yo compré la prote así para probar. A menos que tenga ahí como... No, si literal la isla mía la tengo... Literalmente, el admin soy yo en mi isla. El que quiera entrar tengo que botarle las cosas, pero ya entienden. Por ejemplo, el Martín y el Giovanni ya saben la consecuencia que sufren si me llegan a robar. Por ejemplo, que el chingado se metió en mi casa y literal puso... Me cogió la cabeza de dragón y le puse otro nombre. Lo bueno que me la arreglaron. Mi chavo era el Giovanni, el que quiso desearme un día. Yo estoy revisando por acá, mira. Por lo menos está todo normal. No sé si mayormente solo los únicos lugares que no han robado son los más grandes, ahí literal. Nada más que son más grandes. Menos mal que tengo plata para comprar las cosas y además podría. Tengo suficiente plata para comprar mi armadura y otra cuestión es para que no me roben. Tengo como ahora 10 lucas. Yo tengo 751k. Yo tengo... ¿Cuánto tenés, Juan? ¿Uno? 1.34k. Es lo que digo. Bambú, porque la... ¿Te da lag? Me da lag cuando cae todo lo... Mira, pues hasta me puse un capo entero grande. ¿Cómo que lo saque ahora? Mira, que lo saco y me causa lag. Y te la voy a quitar. Ah, ok, qué hora. Metí la pata y me subí y ahora voy a morir. No, oh, pero se nota que está pero demasiado, demasiado lag el server. Dígame, mire, que quiere. Con suerte puedo abrir los cofres. Estamos cerca. Tiene un perro. Parado en mi casa, por si. Ya te dejo a todos los perros sentados. Me gusta que se queden parados porque ya se mueven, me gusta. Bueno, ya tengo mis cosas, ahora tendré que... Bueno, casi todo. Bueno, menos de la mitad. Pero ¿qué cosas te faltan? Me falta la nerita. ¿Qué otro me faltaba? De donde me caí me faltaba como... Solo nerita me faltaba. ¿Cuántas neritas son? 4. Ya te coopero con todo. Además, no se había estado porque todo tenía armadura de diamante porque no cachaba que la tienda te vendía en esto. Solo tenías que ganar. Ya compré armadura de diamante, así que... Quita que te falta. Te perdí en negrita. Chicos, tengo comunicado. ¿De qué? El viernes es el sorteo, que va a haber una transmisión especial para el sorteo del Battlefield 5. Recuerden que es para PC y recuerden que pueden
participar siguiéndome en mis cuatro redes sociales. Cualquiera puede participar para ganar. Y lo otro es que el día 16 a las 15:20 horas vamos a estar haciendo un stream especial transmitiendo el live de Minecraft para poder votar por los nuevos mods. Así que están todos invitados para esos streams especiales que vamos a tener el día viernes y el día sábado. Además, no sé cuál mods podría ser, pero deberían ser algo que sean especiales. Hasta el momento de los que han tirado, me gusta más el primero. ¿El Azul? No, 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 no. El de Mark. El que te ayuda con la oscuridad. Porque el otro lo encontré como para mascota nomás. Además deberían añadir como cambiando de pelaje la mascota con una galleta. Es que ahora van a tirar un mod que es como que te va a ayudar a rescatar cosas, ¿cachai? Como que te va a buscar. No te sirve. Pero es que no es tan no, servible, po. Porque te va a producir demasiado lag. Porque tendrías que tener muchos acompañándote para que te traiga todo lo que tú querís, po. Ponte tú. Tienen como dos cajas, ¿cachai? Una de ellas es para recopilar las cosas que te traen, que es máximo un stack. ¿Cachai? Y en la otra es lo que tú le pides que traiga. Entonces ponte tú, le poní, no sé, pues hierro y te va a buscar todo el hierro que encuentre por ahí por donde andas tú con él, pues, ¿cachai? Todavía ni siquiera se sabe si va a poder atravesar paredes como para ir a buscar en las cuevas o cosas así. Entonces tendrías que andar con muchos mods al lado como mascota, ¿cachai? Entonces eso te va a provocar un lag horrible. Yo es que el mod que pondría. Creo que se escucha muy bien. ¿Te escucho, Juan? No sé ni qué es que bueno. Estabas además, hablando del mod que pondrías. Sí, pero mejor no, que se me olvidó. O sea, al final te han gustado arreglar la casa y no. Bien, voy a arreglar mi casa destruida por la explosión del creeper. ¿Qué va a hacerlo? ¿Dónde te robaron? Sí, pero si al final tuve que arreglar. Me roban, mira, me roban un spawner, uno de cerdo y uno de chancho y terminaron destruyendo la base. La tuve que terminar arreglando y si me acuerdo bien, perdí dos aldeanos, de herrero, otro dos flecheros. Y arriba también me empezaron a destruir los cabros. Por lo menos el de la tienda. Sí, no sé por qué no se dieron cuenta de eso. Lo bueno que ese era el filo 3. A mí me sirve, porque así le pongo filo 40 en mi espada. Sí. Lo pongo a los buscadores, a la oración. Ahí yo creo que te pasé el permiso, si solo me acuerdo. Aquí está, bueno, la aquí la de mi casa y la de la isla. A mí me parece que tendré que, lo único que será, si lo voy a robar, incluso con la prote puesta, tendré que hacer una muralla. Y si la muralla no sirve, pues... Deberían protegerte, pues. Mi compañero Martín me recomendó cosas así. Si no funciona la voz de Juan, poní. Le sugiero que no avances tanto en este lugar. Si quieres, le consigo un lugar más alejado para que estés más seguro. Ya hasta fuimos. Mira, hasta cuando. Mira, por aquí mira, te voy a enseñar un lugar. Hasta que hasta Giovanni no sabe. Me fui a minar una vez. Me fui a minar una vez. Encontré una cueva tan grande
que literal yo estaba a piedra para hacer un experimento, pero al final falló. Y me terminé, y con el espacio que me quedó, me lo terminé quedando. Y ahora voy a hacer un búnker ahí abajo. No me estoy averiguando si la prote llega. No. Te das cuenta que no, ya no hay prote. Estamos fuera de prote. No, acá. Los dejé de escuchar. Se pondría las tres prote que tengo guardadas ahí en mi casa, que son de 16x16. ¿Necesitáis otra? Ah, no. Estás protegido. Los cofres están protegidos. Juan. ¿Mm? ¿Necesitas otra? No, si tengo la prote de 16x16, que la tengo en mi casa. Si tuve que cambiar la prote. Tuve que cambiar todas las protes que sean de 16x32. ¡Wow! Gracias. Juan, si querés te consigo un lugar más alejado para que no tengáis estos problemas. Sí, po, eso es lo otro, que no, donde estamos todos juntos puede que... Que eso también te esté provocando hecho, la... Ahí mismo podríamos hacer el pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde estáis diciendo que vaya? Yo conseguí esto un lugar, pues tú me decís cómo quería el lugar, yo te lo consigo. Y uno que sea bien alejado, porque yo tengo un lugar en la esquina, del mapa. De hecho, hasta te puedo conseguir el bioma de flores. ¿Cuál? Ay, yo quiero. Pues si tú tenías una prota, que me literal lo permiso. Pero si te di permiso, ¿por qué rayos no te... Ay, se creo que es Juanpo. Me parece bien porque... Me parece bien porque ya si... Me llega a empezar a robar de nuevo ya... Tengo que hacer la de Johnny, que la otra se mudó porque le robaron una parte del dinerito. Oye, ¿y si nos vamos a vivir todo al lado del castillo que estoy haciendo yo? Una sugerencia. Yo vivo en el castillo y ustedes se arman en otro lado. Pero ahí mismo. Yo que sepa, no sé si hay mucha gente allá o sí. Lo único que te diría sería yo y Andy. ¿Viste? Podríamos hacerlo allá, pues, o sea, es un lugar nevado, sí, no sé si les gusta. A mí la nieve me gusta, hasta me hice una casa en el Nether, en nieve. A mí me gusta la nieve. Además, podríamos utilizar para hacer muñecos de nieve para como guardias. También, que como los muñecos de nieve atacan a los mobs, así te informan los muñecos de nieve si es mob. Claro. Sí. Y podríamos hacer el pueblo allá, po. También. Yo lo he hecho así. Una vez intenté probar eso. Intenté probar que si servían. Puse unos mods y me servían, po. Y la otra cuando hice la especie de el muñeco de nieve. Me salieron porque me atacaron. Estaba a punto de atacarme un creeper y los muñecos de nieve me lo tiraron para atrás. Lo perdimos, weón. Lo malo que hay que cubrirlo bien. Sí, po, esa es la idea. Si nos vamos para allá, yo retiro mi casa de aquí. Utilizando un comando. Porque la hacha de madera se usa como un TP de cambio de lugares y eso. Nah. ¿Cómo? Es porque la hacha de madera se utilizaba para hacer como cortar o remover casas, eso. Yo que me acuerdo había una hacha de madera que te podía hacer estas cosas, pero así lo quitaron, no sé. Nunca encontré el carteo del hacha, y tampoco el comando. Porque intenté un mundo solo y no me dejó. Necesitáis comando y permiso del administrador si es que lo quería usar en... En el contexto del video, así público.
Oye, me salvó, ¿Cómo estamos? Hola, Chu. ¿Cómo estamos? Lleno de lag. Siempre. Sí. Sí. Ay, habían 40 personas cuando yo entré. Ahora hay 36. Yes. No me gusta la salida de mucha gente. ¿Cómo que hay 36? A mí me sale que son 33. No, dice 33 personas. Dice bote party 33, pero dice en línea 35 ahora. Pero se arregló la cosa. Ya tenía bugueada la cosa. Me salía arriba y la cuestión abajo. Ah. Y después se cambió por un momento. Pero parece que sí. No, habrá que hacer eso nomás porque, mira, si a mí me dejan un lugar porque literal ya andaba planeando un lugar así de emergencia. Si me voy a robar y jugarme. Lo que sí, tener esta casa guardada. Y si llega algún imprevisto como que se me llega a explotar la cabeza. O me roben, me pongo un lado de emergencia. Ay. No te creo, tengo más lag que la chingada. ¿Qué pasó? No, si de verdad que está bien lag. Literal, solo camino unos par de pasos y... ¿Ah? No, aquí tengo que hacer cosas, Cayo. Preparar tu castillo de anti-leyes. Sí. Tengo que terminarlo, po. Además tengo como... Además se utiliza como... Para hacer un castillo de brisa se utiliza como ladrillos de piedra. Estoy usando ladrillos rojos del Nether. Eso servirá. Ladrillo. Sé cómo se hacen eso, pero si quieres ladrillos más, pues acá la tengo, porque la otra vez fui a pirar y... Tengo caleta de verruga. Por si quieres. Tengo caleta de verruga que hice para... Si quieres verruga. No, si tengo caleta. Verruga, lo crea usted. Estaría de nuevo. Literal, hasta puse un faro vendiendo, tampoco sirvió. Me preocupé, caleta, de tener verruga, por eso también ando con un poco de lag. Esto es más raro que la otra vez. Venden un lingot, venden escombros ancestrales a 10 pesos, a 10 literal, a 10. Diría que me lo quería comprar, pero dije no. Lo compré yo. Ah, no alcancé. De toda la H. Oye, ¿cómo te destruyeron la casa o esto lo hiciste tú? Porque yo no sé, creo que fue el Giovanni que puso bambú. Uno de acá me va a poner bambú en la casa, así que fue el Giovanni, básicamente. Entonces, ¿buscamos un lugar más alejado, nieve, o nos vamos al lado donde digo yo? ¿Será eso? Sí. ¿Será eso nomás? Salir de aquí. ¿Ali? Salir de aquí. ¿De aquí? Hacer el pueblo en otro lado. Estábamos pensando hacerlo donde tengo yo mi templo. Hagámoslo al borde. Me agrepo al borde. Es que no se te escuchó bien. Hacemos al borde del mundo. Es que va a ser lo mismo que al borde del spam. ¿Por qué? Porque igual. No, pero es que me refiero de que. Ay, espérate, me confundí. Me refiero a que en los bordes puede que esté el lag, ¿o no? A lo mejor sí. Yo que sepa, no. Sí, yo que sepa, no. Creo que estoy en lugar de la esquina. Pero es que no tenéis todas tus cosas ya, po. A eso voy. Sí.
que estoy terminando el lugar. Yo no sé usted, pero literal, si me llegaría a mudar, sí. Sí, con gusto me mudaría, porque ya estoy harto de que me lleguen a robar y las que tengo acá. Y al final, de nuevo... ¿Qué? Y además, de nuevo... ¿Qué prote? La que me pusiste, pues si yo tengo... Protección. Ya, mándame TP. ¿Y cuánto? La detección, bebé. Oye, ¿cuánto? Oye, está muerta mi espada, igual que mi pico y mi hacha y más mi pala, o está muerto casi todo mi inventario. Pero dame, te lo arreglo, pues, Juan. Sí, pues si estaba esperando que pasara ese lugar, ese día, pues. Estaba esperando. Mientras que pasaba los días, tuve que ocupar una de diamante, por si acaso. Literal, por fin. Por fin me hicieron la cosa esta para ver la durabilidad de las armas. Y por un pelo, literalmente, por un pelo de mi hacha de negrita que lo convertí en negra, literal, está 57. Literal, rompo un árbol de acá y muere. Así que lo tengo guardado bien segurito. Delante de todo, quiero arreglar esta casa. Vamos con la noche de hoy, digamos. ¿Cómo está, Julián? Lo que sí... ¿Cómo? Lord, tenía el micrófono prendido. Batman, que ríe, sí, vos. Tiene ahí los... No importa, así que escuchamos y callamos qué estás haciendo. El primero transforma en Nightwing. El segundo que se transforma en... Sí, tomando todas mis cosas para ir a Nere. Digo, no todas mis cosas para ir a contigo. Y el tercero, que hijo de... Bueno, ¿cómo voy a hacer algo, a ver si sirve el truco. ¿Sabéis que se me habían olvidado los comandos? TPA. ¿Qué? ¿Del juego? Sí. TPA, se home. Barra home, TP acepte, TP cancel, TP barra H. ¿Cómo? El servidor en sí, pues recién sería con una rayita menos en el lobby. Ahora está con las líneas completas. A mí me costó un mundo entrar. Encontré tan enredado el lobby. Es que literal, yo tuve que entrar a todos los surreal para cachar el mote, ¿cuál era? Y era el survival infinito. Sí, es que mayormente yo no cachaba cuál survival era, po. Bueno, te decía que... Es... El lobby de latino. Digo, pero cuando... Pero cuando entré al lobby... Lo que... A mí me costó un chingo... What the fuck. Oye, no, pues este le spawn de maíz latino. Y sí, el mismo. Muy bien, Arslis, TPame. Es decir, este es el lobby de maíz latino. ¿Qué? Hola. Hola. Hola, hola, Diamant, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Dani, sorry por no leer tus mensajes. Yo aquí pidiéndole a Lord que me ayude porque quiero hacerme una casa acá. Es que vi un video. ¿Casa qué? Quiero hacerme una, así como una casa hotel, o sea, con hartos pisos. Oh, cacha. Hacerte como un edificio enorme. No, espero no. Espero que no lo haya hecho al revés. Es como entre medio. Es como entre medio de dos montañas, por eso le dije al Lord que me ayudaba a sacar esta montaña. El arquero oficial de Tron. Sí, me llevaste. ¿Qué tiempo? La imaginación. Es que igual necesito una prote 4x4 y dos bloques de hierro. Desde adentro. No me despeste la isla. Ah, no, pues me vine antes. Wow. Es que quiero hacer un mini vehículo para
Para así picar más rápido yo aquí. Espérenme, chiquillo. Vengo al tiro. Ok. Ya. ¿Cómo te llamas ahí en Lotencraft? Yo me llamo Tejuanox Hugo. ¿Cómo? Tejuanox Hugo. A ver. Ahí estás. Yo en bajo. ¿Tejuanox o no? Así es. Tejuanox. Ahí ya me meto. Estoy tomando pájaros. Ya. Yo me llamo igual que en Discord. El diamantito que recibe. Está exactado. Creo que asusté a dos. A ver, manda. Voy a tener que mandarme tu TP porque yo ya te mandé y me va a salir que ya te he mandado TP ya. Sí, busco los materiales para hacer el vínculo. Uy, barré la, no puedo avanzar. Un lag horrible. ¿En dónde estamos, Juan? En mi casa. Literal, acá oy, te va a lobo. Está el lag en tu casa, po. Los lobos. Los lobos, silencio. Es para el lobo. Uy. ¿Te gusta que haya diamantito? ¿Quién es diamantito? Pregunta, ¿quién es diamantito? Que vi a él. ¿Quién es? Yo soy diamantito. Yo soy diamantito. Vale. Me asustaste. No será que le vas a dar de nuevo con la cuestión de TP aquí, literal. No, yo no hago eso. Es lo mismo. Es que ya me han baneado muchas veces por hacer TP aquí. Es que yo ya vengo desde que inició el server de la Tonfra. Sí. Déjame revisar si tengo. Mira, por si acaso, te voy a poner el vínculo acá. Por si acaso, para ir a buscar los materiales. No, toma. Lo dejo. Toma. Yo tengo un vínculo, necesito dos bloques de hierro nada más. Ya, entonces vengo al tiro. Y una prote de 4x4, si puedes. Ah, te paso una de 16x16. Soy un master. O una de 8x8. Uy, ahora. El server se llenó de gente. Ahora, el este de bote se llena al tiro. La Tamcraft murió, ahora viene la tumba. Chiquillo, en cualquier momento la Tamcraft se vuelve un server anárquico. Oye, le falta pues un buen reinicio a la Tam. A mí me ha ido bien, no me gustó mucho. Los que tenía. No, digo, el mini. Yo probé mi arriba solo para. Pero, no sé recomendarlo. Pero. 5-5, literal, 5-5, porque no me termino. Te escucha como un robot. ¿Qué te dije? No sé si soy yo solamente, pero a mí se me escucha como que estás hablando como un robot. Tiene mala señal. Sabía que este monitor no iba a funcionar. En otros juegos las llamas de Discord. Que luego le dan. Bueno, la casa del Juan me la perdí en el y me salí. Ahora está instalando Fortnite y se terminó de actualizar el sabio. Y se ven todos los nombres al lado. No sé si volví. Juega final... Fortnite, también juego Fortnite. Puta, lo único que quería era vender, weón. No estaba con la intención de robar clientes, weón. Todos los nombrecitos se ven ahí al lado. De hecho, llevo como 2 horas planeando este lugar. Claro, lo hacen dos, pero no sé de qué forma, weón. ¿Cachai? Porque. No sé por qué meter. Me llevo a una foto al grupo. Y después al rato de que yo le vendí, le llego a ella. Entonces, parece que lo has querido, pero no sé por qué me llegó a mí. Perdí otra vez la prota, aquí está. Igual le avisé al todo el igual, los protocolos, ¿no? Para que sepa de que no es mi intención dañarme. ¿Hay una forma de craftear el Itra? No. Realmente hablando. No es mi obligación entregarle un referido. ¿Pero se compra? No, o sea, si alguien te la vende, sí, po. Claro,
para que quede todo en buena, pues. Si no, pero en primer lugar, ¿cómo tiene tantas letras? Porque claro, cada vez se resetea el lienzo. No sé si cacharon el chat, pero ahora son hicimos nueva alianza. ¿Con quién? Con el clan de Paz. Ah, ¿por qué? ¿Y a qué le preguntaron? A mí no me preguntaron. Se puede ver el clan. Nosotros somos el clan de Paz. Tiene al Stonic, al Humilde. Y si no nos activamos el PvP entre nosotros, no nos pueden atacar. Así que. Ah, sí. El Marches fue baneado permanentemente. Qué bueno. ¿Ah, en serio? Sí, no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por cierto, qué por será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Robando. ¿Qué no hizo? Exacto, ¿qué no hizo? ¿Quién? ¿Yo? El y Marce. El Lord, todo tiene la culpa del Lord. No te dijo el sí, ya tengo ganas. Tengo ganado dos guates ya. Dijo el Diamond que está baneado. Sí, Don Guti lo baneó. Don Guti lo baneó antes de ayer. No entra el Diamond. Don Guti lo baneó antes de ayer. ¿Antes de ayer? ¿Pero cómo se fue baneado? ¿Pero el Lord no le hizo nada o sí? Nosotros no estábamos, po. No. Yo tampoco. Estaba solo yo, no estaba ninguno de ustedes. Estaba solo yo. Y incluso el Don Guti me baneó a mí por 9 minutos. ¿Te baneó a ti también? ¿Por qué te baneó? Sí, pero por 9 minutos nada más. Por spam. Pero solo le puse Don Guti, ¿no? Ah, pero eso no es baneo, po. No, pero le puse solo una vez y me baneó. O sea, le estaba diciendo a Don Guti no banees a él. Me valió. Nada que hacerle. ¿Cómo? Cuando el Lord me dijo el reporte de Kiro diciendo así como. ¿Por qué hay zombie aquí otra vez? No le dices esa weá. Y es como que ahora están spawneando mucho mod, ¿no? Esta weá es que spawné un subcaliano. Me sirve porque tengo harta manzana de noche. Hasta tengo truco para que no se vayan los cabrones. ¿Quién la otra vez? ¿Quién me regala? Más que nada, porque claro. No te vayas al chacho. Ay, mira, soy tan humilde que te regalo esta truco. Esa bueno, la hice con la otra compañera. No, solo necesito dos porque para picar más rápido. ¿Necesitáis bloque? Yo tengo un lag. Bloque de hierro, pero voy a dar uno de diamante. Alguno de diamante. Estoy sacando una montaña. Pero antes de todo, voy a sacarme. Hicieron a elegir, ¿cuál les gusta más por ahora? El primero. El tercero. ¿El primero? El primero me gustó. Ya no le encuentro utilidad. Pero ¿cuál es el primero? Encima el Marce. Esa lesera voladora que si te dice que está oscuro. Sí, po. Porque así te pone dónde te pueden salir mods, po. Te previene, pero en cambio el segundo el otro te va a pero te va a transformar mucho lag. ¿Pensaste en eso? ¿Qué? Que te va a dar mucho lag porque tenés que porque vaya a ocupar mucho, po. Porque te va a traer solo un stack. Te va a traer solo un stack porque tiene dos cajas. Una donde tú le pones el objeto que tiene que traer y la otra en donde te va a guardar un stack de lo que tú le estás pidiendo. ¿Cachai? Y para que te traiga, ponte tú. Sí, sí, te lo digo yo porque vi las noticias, vimos el en vivo y vamos a transmitir el día sábado el en vivo en directo por Twitch. Que no, no, una... no era que le daba un objeto y él te recogía. Sí, pues te los recoge, no, pero solamente no te lo dupea. No, si no te lo dupea, pero te tiene capacidad solamente. Es claro,
pero tiene solamente capacidad para un stack, nada más. No sé, yo vi que se llenaba todo el inventario con... Su inventario es de 64 cosas. Ese es su inventario. 64 objetos. No creí tanto, pueden agrandarlo. Sí, pero igual, pues, si queréis traer otras cosas, igual te puede... Tenéis que tener más de uno para que te traiga, ponte tú, hierro, oro y diamante, ponte tú. Un ejemplo. Sí, pero es que para qué, tampoco es que los Steam vaya a tenerlo de esclavo. Ese es el tema. ¿Por qué escucho zombie? Acá abajo hay zombie. Es que no lo encuentro utilidad al que tú dijiste que te gustaba el primero, porque de qué te sirve, como dijo el tío, un F3 flotante. Pero yo me mato. Yo loco. Me quitó la piedra, hay que recoger esa piedra. Dale, entra. Ahí hay más. Falta el tercero que van a dar. ¿Qué será? No sé. No he visto el tercero. Pero sí, Alice. No, porque todavía Alice. No lo colocan. ¿Qué, Juan? ¿Cómo? Mire, entre. Entre el agujero donde están los zombies. ¿Hay mucho? Eran unos tres nomás, pero te acabo de tomar. Imagínese que no hay sangre. ¿Me podéis poner? Ah, no tenéis permiso. ¿Te doy permiso para que pongáis antorcha? Espérate, deja poner. PSA. Bien, volvamos a jugar Ghost Duck. Ese que la otra vez estamos jugando con el güero. Ese me gustó a mí. No lo he jugado. Ya te di los permisos, Juan. Estaba jugando yo. Yo no estaba jugando. No, yo no estaba jugando. No, yo estaba en Minecraft. Estaba aquí en el LATAM. Yo no estuve. Yo era Mongo, pero con pato mejor. Podí ser. No sé, puede ser. De hecho, nunca he jugado eso de la Mongo ni esas cosas. Un carnívoro, no sé qué te prefieres. De hecho, te voy a tirar peos con el pato. Juan, ¿dónde está ahí? No, Juan, aquí tengo antorcha, tengo un stack. ¿Qué onda? Tengo más laja que la chingada, me mandó de nuevo para acá. Sí. Toma. A mí también estoy picando bloque y me devuelve. Ya, si necesitáis más antorcha, me avisáis. Si necesita madera, tengo como 4 stacks de tablones de roble. Sí, tengo igual. Muchas gracias. Ah, okay. Sí, estuve plantando, estuve haciendo de todo. Ay, qué la... Demasiado. No puedo tener ni disco abierto al jugar. Mientras otra vez tuve que llamar porque está apagado el Discord. Tuve que estar apagado y tuve que hablar por el chat de acá. Literal. Tuve que... Hola, Joan. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Quién tiene clase mañana? Yo. Nadie. Nadie tiene clase, po. ¿Por qué? Es feriado. No es feriado. No, es paro. Ay, ¿qué? Hay paro de profesores. Paro. Ah, bueno. El viernes el día del profesor, por eso no tienes. Sí, el viernes el día del profesor, por eso no hay clase. Ah, no, sigo, pero estamos hablando de mañana. Igual, pues hay paro. Sí, pero hay paro por una lesera. Hay paro de profesores, exacto. ¡Oye, me contó asistencia! ¿Y en qué momento le disparé a alguien? Estaba la lesera que está de FK. Le picamos al porciento para que suene así.
Vale, si llega el momento que entra el Giovanni, que te guste una pista de metal con un redstone, dígale que no. Ya. Porque literal, me lo dice a mí, a mi casa, y lo que hizo. Hasta tuvo que sacar el servidor y volver a ponerlo. Ya. Oye, ahí está tu pasco. Bueno, a mí, porque yo tengo la, no sepa usted. Igual. Jugamos Minecraft, pero empezamos en el End. ¿Cómo? Minecraft, pero empezamos en el End. Eso es imposible porque no hay ni árboles ni nada. Solo hay pura fruta del End. También piedras, pero no se puede picar si pica de vida. Súper difícil. Mira, hagamos esto. Hagamos esto. Recibamos un kit inicial. Un kit inicial, por ejemplo, no sé. Ayuda. Un kit inicial. Si sobrevivimos 10 días sin morir, recibimos otro kit inicial. Qué cosa. Por ejemplo, si estamos leyendo tan claro que vamos a necesitar un... Malditos fans, ya empezaron. Te busca porque un fan. Nadie se duerme. Con la cara destapada. ¿Por qué tú te fuiste contra él? No te vienes contra mí. Pinche cabrón, muere. No tengo literal en mi casa. Es una horda de phantoms. Sí, pero que ya van como más de 100 días que nadie. Nadie duerme. Literal. Nadie ha dormido en este servidor cuando ustedes se contestan. Yo sí duermo. Pero cuando ustedes no se conectan, es decir, cuando ustedes no se conectan, así como que usted hace stream así, mayormente en este servidor nunca duermen. Y ya se quedan despiertos así jugando. Ah, claro. Ahora uno aprovecha la noche, por ejemplo, yo estoy poniendo tierra, terminando el lugar. Ya aprovecho, el problema es que con mutar los phantoms en mi casa me terminan leyendo chingo y así que me termino matando. Lo bueno es que me dan mi mana de fantasma, además que tengo a ti. Esto es lo que no cacho, ¿cómo? ¿Quién está buscando el litra? Yo no. Ya fue el oso. No me maten, el oso. ¿Quién estaba preguntando si vendían el litra? El... Stony. Es polar. Polar. Además, no, porque se me ocurrió una idea. ¿Por qué no traes los tres tipos de osos como escandalosos? Porque... No hay el pardo, po. Sí. Solo hay que poner un mod, y ese se llama Alex Mod, y ahí te pone el pardo. Eso debería ser, también debería ser. Yo tengo el panda en la casa. El único problema de Alex Mod que trae un hartos monstruos, pero lo que sí, son buenos animales. Además he visto como un mod que es de un golem que si lo matas te deja caer como tipo diferente de bloques de riqueza, como un bloque de diamante, de otro tipo de... como del... Ya no, sabes. Yo lo que... Sí, yo intenté buscar un mod que era así como medio raro, pero útil. Bueno, tenía su sacrificio, literal. Es un mod que es como una mano que te tira como arte efecto, pelea, etcétera, que es el Nether, y si lo vencí te da un pilar entero de netherite. Bueno, como unos 5 escombros centrales, pero te forma por uno. Si querías enfrentar con ese, te da como es como el dragón de Len. Para ganar al dragón de lente tienes que vencerlo y ahí te das como experiencia. Como claro.
futuristas y agresivas. Y el otro tipo es como de la nieve, es decir, es como un pilar entero de hielo, que si te metí, te hay que invocarlo, que sería como unos par de bloques. No me acuerdo bien, unos bloques medio raros. Y cuando lo invocáis, son como los jefes, los últimos jefes que son. Medio raro, sí, pero te dan buenas cosas, literal. El jefe de la nieve te da experiencia con el dragón que te da el encantado chetadísimo. Por ejemplo, si tenés como tú tenés protección 1 en tu armadura, el tipo te lo va a dar por el doble, es decir, te lo da por 4. Y si tenéis por como medio raro la cosa, claro, como un multiplicador cuando tenéis mucho como mucha protección y te dejas zumbado. Y Manolongas ha sido víctima del fantasma. ¿Por qué? Alguien murió por los fantasmas de arriba. Alguien tiene que matarlo. ¿Qué onda? Alice. ¿Ah? No me digas. Una prote 4x4 que me vendas a 5k. Quiero hacer. Tengo una 8x8. ¿A cuánto me vendes? Es que tengo 7k nada más. Te la regalo. Literal, yo en vez de comprar, yo, o sea, si son amigos que necesitan la cosa urgente, yo se la regalo. Literal. Es que era para poner el beacon, es que aún estoy rompiendo acá la montaña. Dale, me hago te pega el tiro a ti. Vale. ¿Escuché una alpaca? ¿Ah? ¿Escuché una alpaca? Sí, están abajo. Las tengo ahí escondidas. Te la paso. Tú que lo tuve que para que no te maten. Que se copan. Creo que ya te los tiré. Sí. Creo. Sí. Bueno, está mirando. ¿Está acá? Bueno, no es algo, pero... Ay, porque tengo ahí algo. Dale ya. Ahí te pasé la prote unos dos bloques. No sé, me sobra diamante. Me sobra alto diamante y así que te. Y los bloques de diamante. Además de. No, pero si el Eddie hubiera. Como un dicho. Tengo un dedo. Pero si el. El mismo. Si Lord hubiera venido al colegio, se sorprendería de a todos los alumnos que han llegado. Sí, pues si ahora va a la mitad del colegio. No, no, pero Alice, entienda lo que estoy diciendo. Literal, solo vinieron 5. ¿En serio? Y ni la jugué. 5. En solo nuestro curso, solo 5. Pero literal, 5 alumnos, el curso se sorprendió porque era harto. Era un récord mundial de tantos alumnos que vinieron. Sí, po. Estaban las chiquillas ya, po. Al final vimos algunos compañeros, pero en vez y entraron, pero después se fueron. Y ahí yo no caché como rayo. Qué raro. No, ahí no, como que no entendí por qué llegaron, que además si ellos eran de mi grupo. Pero se fueron, literal. Ah, a lo mejor se iban a vacunar nomás, pues si Lord también fue. Oye, nunca había eso.
pueden crear dentro de este. Pero si no sé, pero si acaban de decir. Pero literal, si me hubiera impedido. Se me hubiera hecho. No, que la entrada y en la salida. Aleta de apoderado, apoderada. No, si mira, yo tuve que. Literal, empezaron las clases. Y. Que no faltó un profesor. Literal, es la tercera vez el día que faltan profesores. Íbamos a tener sin una clase, pero después vino el profesor de arte. Lo bueno que lo hizo el dibujo, pero Giovanni si no hubiera, lo bueno que Giovanni no vino, así que si hubiera estado en esa clase, seguro que se iba a enojar. Bueno, ahí lo tiene. Capaz que vaya el próximo lunes. ¿Quién? Giovanni. ¿Cómo no va a clase todos los días? Si cambiaron el horario, Giovanni no sabía. Se quedó con el horario antiguo. Sería los miércoles y viernes. Hablé por Discord que ahora todos los días. Se terminó enojando porque. Ya, porque era así, se lo olvidó todo. Pero que vea el WhatsApp, ¿o qué es? Literal. Es que siento que lo metí al grupo. Al grupo de la tropa. Ya. Algo, literal. Yo tengo un teléfono sin internet. Puro día. Y lo que hace el teléfono es que se muere. O sea, literal. Y cuando abro. ¿Qué? Ni escucho al Juan, lo escucho muy pegado. Yo también. ¿Cómo yo lo escucho? No, debe ser el problema de nuestra conexión, quizás. No creo que tampoco. Déjenme hacer algo, voy a hacer lo posible para ver. Yo lo escucho así como pegado y como robot. Sí. El Juan es el único que lo escucha, sí. A ver, lo que digo, pues, tiene él comparte el internet por todas tus casas. No te escuché. Bro. El Juan es el proveedor de internet. ¿Qué color? ¿Qué? No sé. ¿Qué estoy haciendo, Chanchón? Sí, hermano, esto siempre. Dormido. Espero la leche porque te pongo. ¿Está ahí con el Dante? ¿Yo? ¿Cierto? Está afuera, tengo frío afuera. ¿Qué le querías decir a todos, Dante? Me refiero a que fue en vida real. Estamos muriendo porque salí a buscar a las perras y me morí de frío. ¿Hace frío afuera? ¿Ustedes creen? Nosotros, mire, literal, estamos en la sala de clase ya, listo. Había que quedarnos con los polerones. Sí, po. Y la sala daba calor. Es que literal daba calor. Pero más lo mandaron para. Estaban todos sudados, ¿qué te ha puesto? Sí, estaban todos sudados. La clase. Y cuando entramos la. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue un gato. Como una cacha. Oh, what? No creo que han escuchado el gato. Gloria sabe quién es. Gloria sabe. ¿Llegó el Giovanni? Se notó con la interferencia. Sí. La misma que tiene el Juan. O sea, nadie. 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 Vi. Yo no sé si a mí me dice vi, ¿verdad? Porque el otro día me decía popo. Y otro día me dice vi.
está bien. Literal, en mi familia, no sé por qué, pero le caigo todo bien a los tíos chicos, a mis primos chicos, literal. Hasta me dijeron ahí, me dijeron por ahí que por qué no soy así niñero. Cuando no, y ahí esta persona que trabaja en el jardín, ¿por qué no trabajaría como eso? Me dijeron. Yo soy niñero del Dante y de la madre. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué implante cal? Estás en mi casa. ¿Cuándo voy a venir a visitar? Forma, ya. Sí, vos soy casado, tengo 4 hijos y me caí de la risa con el mensaje. Ah, no sé. No, hoy llegamos a algo, po. ¿Qué? Juntémonos. Pero cómo juntémonos en la vida real, en Minecraft. En la vida real, po. Ah, está claro, que no me junto, que no me van a dejar. Listo. No, pero really, juntémonos en la vida real, po. Ah, me pegué un corchetazo. Pero Dante, te iba a decir, pensé que era el Dante. Casi me pega un corchetazo en el seno. Y todo por vigilar al Dante, ¿qué te ha puesto? Voy a tener que ir al Nether. ¿Por qué? Por madera. ¿Qué es eso? Madera de... Madera verde. Madera verde y madera café. O sea, morá. Madera distorsionada. Rosa o roja. Es verde, yo la veo verde. Y azul. ¿Tu pack de textura será entonces? No tengo pack de textura, oye. ¿Qué hablas, güey? Pero si Lord, por fiado, Timmy. Ay, me estresa. Lord, azul y roja, ¿cierto? Sí. Yo la veo morá y verde. No, está con lente. Ah. Rojo, morado. Eso es cierto. No morado con rojo. Lord. Azul con verde, no verde con azul. Lord, te pido un favor. Eso. ¿Me podías mandar servir, por favor? Gracias, tío, todo siempre. Ahora voy a tener que estar a las 6:45 levantado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan temprano, Chu? Es que tome desayuno, levanta. Después levanta a mi hermana la leche. Que tengo que ir al paradero. 7:30. Me acabo de entrar al... Lord, ¿me reparáis esto, por favor? Es cerquita, pero... ¿Cómo se llama? Me pueden robar. ¿Cómo se llama la plata? ¿Cómo se llama la plata? ¿Cómo? Pero, Diamond, mándame, po. Yo te arreglo. No, ya me lo arregló. Pero, ¿cómo le mando dinero? Se me olvidó... Barra Pay. El nombre y la plata que quiere. Claro. Ah, ya, sí. Me dio risa la última persona que entró, ¿cómo se llama? El guachito rico. Guachito rico se llama. Así se llama. Oye, ahora que me pregunto de cuánto chung esto, a ver. El guachito rico, sí. Ahí lo veo. ¿Cuánto chung son estas cosas? Uno. Ya. ¿Qué pasó? Una corchetera que tengo, pero que es para coser. Y te digo, ¿qué iba a colocar el dedo y apretar la cosa? Casi se queda sin dedo ahí. Pobrecito. Oye, ¿ya sacaron esa cuestión que para que los árboles se caigan? No, parece que no. Todavía está, po. No, a mí no se me caen los árboles. Pero es con hacha, po. Te queda con hacha, po. Sí, pues lo hago con hacha, pues, y no se caen. ¿En el último de abajo? ¿Sí? Cuando lo tiré. No sé, que faltan muchas cosas. Bueno, quizás es porque los árboles los dejé pelados. Puede ser, po.
porque lo dejé pelado con las tijeras, porque eso... Ah, sí. No, no sirve entonces. Tiene que estar entero. Voy a ocupar la hoja a adornar la pizza. ¿Quién va a querer un Wither adentro de la casa? Soy yo. ¿Lo quiere de mascota? No. Una mascotita. Es una tontera súper alocada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagínate cómo sería dentro del Wither de todas nuestras casas. Un derrumbe total. No, porque adentro de las protas no puede romper el Wither. Pero te provoca mucho lag, po. Bacán. Bueno, esto es verdad también. Invocáis caleta y te hace una máquina legal. Más que Don Guti justo me baneó cuando el Marcio me va a dar su casa y sus cosas. El Gumbat es un estilo de protección del hip hop que surgió a principios de los 80. Un dato curioso es que su nombre proviene de como suena la energía, algo así. Acabo de cortar un árbol y sí, se cae. Normal. Normal. Dale, tampoco es para que te burles de mí. ¡Lleva! No me burlé. Ya estoy en el Nether. Estoy humillado. Dale. ¿Se cayó ahí en el Nether? Sí. Sí, yo también. ¿Te hiciste tu hacha? ¿Ah? ¿Tu hacha cuánta? Creo que Ali tendrá que hacer un. No tiene cantamiento el hacha. Pero debe ser porque dejé los árboles calvos. O sea. No, sí es porque lo dejó calvo nomás. Uno que lo deje calvo y dos por la hacha que está muy desgastada. No, porque recién se la arreglaron, po. No me arregló la hacha. Yo me la creé. O sea, me la creé con el diamante que me dio el. El que me regaló los bloques. O sea, la prote de 16x16. Ah, que el bloque que trae. Ahora a llenar todo esto, la torta. ¡No! Un gusto. No ha pasado nada bueno. Te robaron tu masa y nada. Ah, sí, me comí tu chubi. Me comí tu chubi. Es mentira, vamos a comer tu chubi. Me va a gustar. Ay, Lord, me voy a tener que ayudar. Lord, si me puedes ayudar. Es que tengo que mover todas mis cosas. Voy a terminar la casa y si me puedes ayudar. Voy a mover todas las cosas de acá de mi casa para allá. Bueno, la más importante. A ver, ¿quién le pidió que me repare las cosas? Porque a ver, ¿cuántas cosas? ¿Funcionará el truco que me enseñó a alguien? ¿Tú qué? Ah, sí funciona. La habilidad de la espada de negra. Tiene... Pero no sabía si el Beatle se lo dejaba. Oye, me sirve esto. ¿Escuché a alguien hablar? El chulo. Sí. No, es mi hermano. Uy, lo escuché re bajo. Oh, relaj. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Había cortado el árbol y cayó en cámara lenta, así, literal. Oh, no. 360, se hizo flip. No, literal. No sé por qué estoy en la. Oye, literal. Alice, este lugar, ¿en dónde está? ¿Mm? Ah, no, acá está claro que si llega a ser un pueblo acá, con gusto lo hace. Porque tiene el lugar necesario. ¿Tengo qué? Lord, mira, acepta el TP. Quiero. Tiene el lugar necesario. Tipo. Es decir, si ve por acá. Solo hace la casa así como de China y está listo, va a ser como Corea. Pero la diamante, no, con el dragón. Vení. Atreviste a pelear conmigo, vení. ¿Quién anda con un gato? Usted. ¿Yo? Mira. ¿Hay gato acá en la casa?
Desde esta. Bueno, al que le... ¿a qué le mandé TP? Me mataste a mí. Mira, desde aquí a allá, imagínate una casa así, pura madera. ¿Qué? Yo la he hecho. ¿Te voy a cuidar a tu osito? Ya, cuídamelo así, vos. De acuerdo. Así que sí. Te lo voy a cuidar. Ok. A ver, estás diciendo que la casa. Una casa entera de madera. Hecha de pura madera. Sí, de esta de aquí, mira. Así como circular. O sea, una parte circular y así como la otra parte circular de puro vidrio. O sea, ventanales, esa cuestión. Que así con ventanas normales. Y lo hacía así como. No, si te callo, te callo, te callo. Si me llamaste. Me acordó a mí, güey. Me acordó a mí de mi vieja infancia, porque también hacía esas cosas, literal. Yo y mi primo, literal, intentábamos jugar. Y como no sabíamos cómo ponerle esquina al juego, entonces lo que hacíamos era tomar. Estos petos de cuero, los tintábamos. Y como que era como nuestra ropa. Hacíamos muchas cosas con eso. Y cuando llegó la otra versión, ahí como que lo dejamos de hablar por no sé por qué. Se me está olvidando toda la cabeza ahora. Escuchan una risa de mi hermano, por si acaso. Ah, acá. Si escuché un loro de mi hermano. Si me escuchan toser, soy yo. Ah. Se escuchan todo lo que escuchan sofando, soy yo. Oye, literal. Creo que fue buena idea adornar la casa con estos. Estas cosas del. Ay. Llenar la casa de marco fue buena idea, porque se ve bonito. Tengo de cabeza de Wither, que me, no sé por qué, pero me lo gané en una subasta de un amigo. Un faro, un tridente. La coach, la dash de explosión catastrófica que me causa lag. ¿Qué más que tenemos por acá? Tenemos la explosión catastrófica de no sé qué. Lore, me ayudas, por favor. Es que me va a demorar mucho en esta cuestión. Imagínate, este poquito de madera, que son dos stacks. Imagínate un edificio entero. ¿Alguien usted tiene colmen en su casa, cierto? Sí, pero se me murieron las abejas. Yo conseguí una colmena ahí viajando. Por dos. ¿Quién había dicho que tenía cuatro stacks de madera? Yo no. Yo dije, pues, está bueno. ¿Me puede dar, por favor? Sí, ya lo escuché. Bien, necesito mucha madera. Es que tengo, o sea, dos stacks y solo hice un piso. Imagínate un edificio no entero. Caso, va todo el piso. Imagínate un edificio entero. ¿No? ¿No? Bueno, Lord, toca el sufrimiento. ¿Quién se está ahogando? Es mi hermano que se está riendo como loco, ¿no? Igual que mi hermano. Chico. Chico. Ay, ¿qué? Sí. Están invocando un demonio. ¿Tiene el diablo? Lo metió el diablo, Pablo. No, literal, el mismo diablo. ¿Juan? No, mire, la de. Ah. ¿En qué curso va tu hermano? Tercero A, ¿o no? Oye, Maximiliano. Tercero no va. No, porque me necesito la letra. Tercero C. Ah, tercero C. ¿Seguro?
Me chica que el tercero va, güey. ¿Cómo se llama el que tenía la cuatro hojas de madera? Yo, el Sonic Farias. ¿Qué te pones raro? ¿El Letra que así? Sí, todos. Pero, ¿Diamond de qué tipo querí? ¿Os han tomado la leche? Le he dicho la leche, ¿ves? No sé, el que sea. Pero que sea mucha. Ah, ese es el que una cocación. Era de la madera que tenía ahí. A ver, voy a hacerme la y cachar el mate cuál madera es, y así voy a... No, ya saqué toda la... Buenar dolor. Tengo más. Ay no, amigo, imagínate un edificio entero. Esto no te lo escucho. Es como hacer un beacon de... En Adrite. ¿Alice? ¿Ah? Hablando, sí, le estoy ya. ¿Cuándo nos podemos juntar? ¿Cuándo con ustedes? Cuando quieran, po. ¿Fin de semana o cuándo? Pero el de fin de semana estaremos en el stream del sorteo. Pero nos podemos juntar. El 15, el viernes es el. El sorteo. Ah, ya. ¿Y cuánto han participado? ¿Me contaste? Es sábado. Pero estamos hablando de otras cosas. ¿Ali? Ah. Hablando del sorteo, ¿no has visto cuánto han participado? No. No, he estado full estos días. No, terrible desconectado. O sea, literalmente como que le meten mucho relleno a la serie. Oye, coloca el LATAM. Ya lo hice. No, pero ahora que estoy en stream, a lo mejor con la gente. También de repente. Ya lo hice. Antes que llegara ahí. Cuando habían 40 participantes. Ay. Hermano. ¿Qué pedo? Mano, carajo. El tiro, Juan. Diamante, dejemos madera en el cofre. Dale. Te voy a mandar CP para retepear. Se tomaron la leche. Así como si yo me esté. Ah, no, no, Juan. Desapareció el Juan. Se murió. Ocho. Está hablando por el chat, eso sí. Ya volví. Ah, bueno. Había ido a ver al Dante. ¿Mm? Y estaba dormido. No. Oh. Estaba sentado, po. Y yo dije, uy, el Dante se. Estaba sentado tomándose la leche. No, pues se quedó dormido ahí sentado. Y me encima tomándose la leche. Pobrecito. Vos volvó. Oye, chiquilla, la leche, po. Yo, aquí, pesado. Ya no se van a quedar sin pantalla. Si no lo escucho por el micrófono, lo escucho por el drag. No se deja de escuchar. Claro. Pucha, me equivoqué. Pero. ¡Oh! Hay alguien helada más user, más follow. Porque si se enteran que hay cosas. Pero mate al pan. ¿Cómo mataste al pan? Lo acuchillé. Oh, qué malo. ¿Cómo acuchillaste? Le salió sangre. Qué malo tú. ¿No? Yo no cuchillo el pan. ¿Un cuchillo? Mamá. ¿Con cuchara? Tú has matado repollo.
Ah, ya, chao. Ha matado a más que yo. Ha matado la lechuga. Maté la lechuga, muchachos. La lechuga, la mantequilla. Vamos a comernos la lechuga. Juan, ¿me ayudas? Chiquilla. Oca, Dani. Sí. Así es. Pero barra PC a... En este cofre. Te hago unos fideos integrales. No, en este cofre de aquí está de la madera. ¿Saben bueno, qué? Te voy a dejar un stack de vidrio ahí. ¿A quién le están hablando? Al Juan, es que me está ayudando acá. Ah. ¿Ali has probado los fideos integrales? Sí, po, obvio. Era parte de mi dieta. Que compré estos color chocolate y no sé cómo serán. ¿De qué marca son? Carlotti o Luchetti, una de las dos. Son los mejor son los vivos. No, pero ¿cómo son? ¿Son ricos o son malos? Hay que saber hacerlos para que te sepan bien. ¿Cómo? Porque es más, más rápido la cocción. Mm-hmm. Ah, no, es que pues no me gusta así una pasta de fideo. A mí me gusta a veces hacerlos con una hojita de laurel nomás, para que le dé el sabor. Tan rico. Se me escapa el Ender. Los truquitos de la abuela. Claro. Como que mi abuela igual hace casi todas las carnes con ajo y vinagre. Ay, qué rico. Yo al final le decía, ay no, qué raro, pero queda tan rico. Ah, cabrón, terminé algo del clan. ¿Upa la base o no? Está bien, ma. La leche, Emma. Solamente necesito 5 millones para poner la base del clan. Y eso, pa, poquito. Ay, bueno. ¿Cómo que 5 millones? ¿Cuánto es eso? ¿Tampoco, millones? ¿No? ¿Cierto? ¿Tampoco? Pensé que iban a pedir como 50. ¿Poquito ya? ¿Se la pedí el Stonic la plata? Es muy poco para mi límite. Poquito, ¿cierto? Exacto. Bueno, tengo miedo ahora cuando me llegue el Ultibros de Ripley. Porque yo compré una zapatilla y la caja, tío, que me venía mal, pero mal. Me espero que los libros no lleguen en mal estado. Ojalá. Si me llegan en mal estado, yo los voy a devolver. Yo que tú reclamo. Sí, pues si estoy esperando que me lleguen. Si llegan bien, son chinto correcto. Y si no, hay que devolverlo. No, no se ve lindo, todo roto. Claro. Como los huesquetas que tengo por ahí, los presté y ahí quedaron. Dos feos. ¡Qué bueno! Ya no presto. Esta muchacha es barro. No, ¿hay como que está caliente? ¿No está caliente? Ven, había uno de la Sailor Moon. Ese me quería comprar. No. Mira. Aquí no. Juan, aquí no, porque aquí voy a hacerlo como así como circular, ¿entiendes? O sea, así como... ¿El diamantito? Dale. Dime. ¿Qué es el diamantito mega super chetado que ahora está intentando hacer un bacon con el don? ¿Qué? Que la otra vez tenéis caleta en la esfera. Cuando se fue el... ¿Y Marcelo? ¿Una vez? ¿Te dio las cosas? Yeah. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Lo has tenido, no? No, porque cuando volví se la devolvió. Y acuérdate que el pico me mató a PK. Y perdí la armadura, pero el pico y la espada no. Bueno, le di una espada filo 8 que yo tenía guardada. La humildad. Esa era la que se perdió, ¿no? La humilde. Me llamaba el granjero humilde, literal. Te pedían algo gostoso, no pero me daba. Y después me gané un premio. No sé cómo gané un premio, pero después ahí me felicitaron casi todos los que.
Como pueden ver, todos se pusieron en blanco. Eso significa que podemos cesar los sabios que curamos. Ahora soy amigo de un ser entero. Una librería muy completa para que los productores se compartan. ¡Eh, pará! ¡Emoción! Solo es cuestión de arrastrar los sabios al cuadrito que estamos. Y así con todos los que vayamos a ocupar. Les recomiendo que comiencen. Voy a rentarlo. De corte, voy a rentarlo, pero bien. Voy a comprar una tinta para la impresora. Una negra. Y a ponerme a imprimir como tinta. Oh, yo tengo que comprar el toner. No, tenía tinta continua. Tenía una de esas. No, ¿por qué tampoco? ¿Tor? No puedo ni dejarla. Gracias. ¿Lor? Lo único que haremos es ir. ¿Por qué te pidieron tan pocos millones para el clan? Yo pensé que era más caro. Lo estáis diciendo leseando ya que era un poco más caro. Yo que leseando tengo. Yo pensé que eran como 7 o 6 millones, no 5. Quiero ponerle una música solamente en la aplicación que tengo que editar. Está fina. ¿Está bien? Ah, mi hermano está editando un video de él. Pero no puedo jugar ni oh, sí, ahora. Por eso lo van a escuchar todo el rato porque está hablando con su amigo también. Ah. Aquí les muestro el que utilizaré yo. Bien. Uy, qué bacano. No había guardado el documento. Imagínate cuántos bloques de diamante y cuántos bloques de. O sea, cuánto obsidiana voy a necesitar para hacer los elevadores. ¿Cuánto necesita ahí? No, más que lo he guardado antes. Ay, ya se me acabó el vidrio ya. ¿Qué? Tiene una de sangre. ¿Ahora? Se viene, hay sangre. Se viene, porque está arriba. Acaba de llegar. Es mío. Y que hace un día va que empieza. Así que se viene. Tengo 4 colmenas con abejas. Sí. Voy a intentar terminar. Ahora unos casos. Momento, bueno, y saquear... faltan los detalles todavía. La pecera y todo eso. Listo, ahora sí. A tu lado, pegoste, se me pide buscar pescado. Con gusto, bueno. Ando con toda la rabia y pero con eso me no, eso se lo voy a pedir a Alice, que pescar es lo favorito de ella. No puedo pescar. Hace rato dejé de pescar porque me va con lag. Ay, ah, ¿verdad que ahora donde sale esa cuestión de... sale que te expulsa por ocupar mucho la caña? Sí, po. O sea, es cuando, por ejemplo, tú estás dentro de una prote y viste que si tú pegas con la caña le puedes golpear. Ya. Ya, po, ahora si sin mucho eso, te saca del server y tenés que volver a entrar. Bueno, a ver. ¿Cómo está? Ahora escuchemos la batería junto. En general, yo. Sí. Yo recomendaría. Vale, qué opulento. Yo pensé que era el Minecraft que se dejaba pescar bien. Y sí, Alice. Creo que era. Después. Ah. Chiquillos, ¿no les parece curioso que se cayó el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y todas las redes sociales, pero no se cayeron el las clases online? Desearía que hubiera pasado eso. No, es que literal se cayó todo menos las clases online. Vení para acá, vení guay. Acabo de encontrar 10 diamantes botados. ¿En dónde? En la aldea se me cayeron por accidente, pasó el basurero como 2 veces y no desaparecieron. Casualidad, ¿no les parece? Otra
Bueno, ahora. Toma, toma, toma. Mañana en la luna, po. Luna. Jugaban a que rapeaban. ¿No se acuerdan? Puta que son, weón. Yo estoy tan viciado con la luna de sangre que cuando en vida real se pone roja la luna. ¿Tomaste la leche? El. ¿Cuándo estuvo así la luna? Me caí. ¿Cómo? ¿La aplaudo? Ahora solo nos faltaría sí, esto. Lo hago. ¿Alguien me puede explicar por qué un fantasma se está quemando de noche? ¿Fuego? Apexineo. Apexineo. Casi me hace más daño. Eso no, Juan. Juan, adiós, hasta la escalera. Eso me estaba preguntando yo. Hazlo un momento. Yo ya estructuré mi pista y Chiquita ya está lista para la realidad. Así que prepárense 14, para improvisar unas buenas. ¿Hago la escalera mientras? Gloria. Dale. Uy, lo que podría haber hecho con el Sigma. Equipo infinito. 2021, con la truco, pero como estamos en stream, no lo puedo contar. 2021, se que es un secreto. Y estamos con la ID. Creo que está bien de dos pisos, ¿eh? Porque mira cómo se ve. Gracias, hombre. Que antes es un edificio enorme. Y dicen que. Que no entiendes cómo el Seba encuentra los trucos. Ella te que es el que siempre lo encuentra. Sí. ¿Cuánto fue el control? Ah, el de toque Seba 2. El control de la XP. Ninguno hace trucos. ¿Sí? Encontró caleta. Se fue para otro curso, mano. O sea, literalmente. Por si acaso, está hablando de. Ay, no. Hiciste esto. Estaba planeando hacerlo de esto. Tipo, o sea, mira. Vale. Ay, no, no son esas. Necesito madera de acacia. No. O sea, de tres bloques. Ouch. Imagínate la de madera que vamos a gastar acá. Ahora el truquito antiguo. Este pone acá abajo, acá. Termina, así que me sirve. Literalmente. Mira, Juan, ¿cómo se ve de acá? Ah, tengo que hacer más.
Creo que dos pisos está bien, ¿no? Y le hago un una terracita ahí. Al medio. Oye, no, tenéis que estar parejo. Ya no te disparejo. Si la veis bien, está mal. Hay en la zona izquierda que la derecha. Recién salió que me puse a dormir. No. Se me salió que se mató un phantom conmigo. Morite. ¿Hay uno? No, hay, aún no. No, es que bro, mira, el vidrio. Sí, mira, es como más vidrio acá a la izquierda. Tres opciones, agrandar el vidrio o agrandar más la zona. No te creo. Tengo frío. ¿Por qué se están fastidiosos los Phantom? Duerme, po. No, se puede. Yo dormí. No es posible. Aparte, chico. Literal. Me duermo solo un rato y aparte. Estoy en el camino. Ahí está como. Ahí está bien. Ahí está mejor. Ay, no era así. Ahí sí. Okay. ¿Cómo? A ver ahora. ¿Me da solo 6? Acá. Ahora sí, po. ¿No es que cuando tú así vaya, te da por 3 o por 4? Bro. Y hice puerta de valla y me dio. Hice con 6 bloques. Y me dio solo 6. ¿Qué? Entonces ese 5 da 1. Ay, tengo que hacer un montón entonces. ¿Y eso que no has visto lo que estamos haciendo nosotros, Ali? ¿Tú viste lo que estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando mi templo japonés. Lo que digo, están más grandes que antes. Yo sé cómo hacer un este Daimer, pero no se puede porque desaparece el. Cuando lo pones con un. ¿Cómo rey? No puedes colocar de una etiqueta para que no desaparezca con el tercero. Acá todo lo muerto. Si desaparece. La letra habla sobre la. La puerta, abre la puerta. Ni idea, Chu. Te hablan, Diamantito. Dime. El chat. ¿Cómo? En el chat. Ya le di. Pero bueno, sin más preámbulos, les dejaré la descarga del yo pensé yo no quiero luego hacer el remake. Estoy viendo cayendo en el. ¿Cómo rayamos? Están pidiendo estos Phantom. ¿Cómo se vivo? ¡Muérete! La hizo él con los sonidos que él tiene. Y
Ahí sí. Hay un lag tremendo, que hay nieve volando. ¿Eso soy yo que tengo más lag? No, esto se bugueó. Se bugueó por la actualización. O sea, en mi casa también hay nieve volando cuando... O sea, llegó gente y yo no tenía... Yo no tenía brote bien y... Me rompieron el árbol y quedó la... La nieve flotando ahí arriba. ¿Dónde? ¿Cuál es tu nombre, Lopita Azul? Sí. Ahí ponle tu nombre, ponle tu nombre. El peluche de rojo yo le voy a... Y peluche rojo yo voy a llamarle... Osisi. O ponle el nombre... El otro nombre al oso azul. Porque ya se llama Osisi. Sitops. Y que ayer dijiste por Pitops en tu nombre. Era por el nombre que tengo. Este otro estilo, ¿el papi? Dímelo. ¿Esto es una especie de papel? No, bájale. Ay, que medio frío. ¿Papi? Abríguese, le recomiendo. Sí, sí me abrigué. Oiga, en serio se fija. A ver, ¿quién se fijó que yo estaba jugando como un día? Todos. Jugando un... No, ¿quién se fijó que estaba jugando un día? Ahí ya como 22, 12 horas. ¿Quién se fijó en eso? En mi casa. Ahí me pregunta. Que andaba jugando un videojuego. Todos nos dimos cuenta, po. Pero, a ver, ¿usted me vieron jugando? No, es la notificación. Ahora estoy en el templo. Y yo, mira, yo entré al WhatsApp y de repente iba y veo un mensaje de ustedes hablando ahí. Y creo que Lorsi dijo que... Me dijo, ¿pan tú dormís? Y acá, pero sí le voy a responder. Gracias. Bien cuando vuelva. Cuando vuelva va a decir, voy a contar el día. Voy a contar el truquele. Bukele, imposible hacer un malo. Pero necesito mucho vídeo. Para a ver, hacer una base. Para terminar la base acá. A ver, si tengo vidrio. O arena. O las dos cosas. Yo estoy en una isla y al final me estoy empezando a mudarme. Necesito vidrio de ese plano y de ese cuadrado. Porque va a ser el cuadrado para la pecera y el otro para terminar la este de afuera. Voy a hacer provecho de que una isla. Dios, creador de todos. ¿Para qué tiran el este por ahí nomás? Si venía a mi isla, ¿para qué no tiran? Mira, si venía a mi casa, vaya a cachar al tiro porque hay un tiro mural. Uno como daño y otro por esa razón. La única colección de manga, Ali, si quieres comprar, es de Promise Neverland. Pero los cómics que acá en Chile están trabajando. Igual, que son 100 lucas, po. Sí, po. Opa. Ligerito, ¿no? Hablando de manga. Sí, a 5 minutos. Si fueran originales, colocamos de 8 lucas. Claro. 8000 por 20. Que suene como Billy Dream del Michael. Con 160.000. No, mucho.
Ahora vamos con los platillos. Si me pago, tira fortuna. Imagínense cuánta. Creo que no funciona así. No, no. ¿15 lucas parece? Escúchenme. La fortuna no funciona en la pala. O sea, por supuesto, racismo, viejo. Yo le he dicho en mi mundo y la cuestión funciona. Sí, funciona. Va tomando un poco de forma. ¿En serio? Sí. ¿Por qué quieres funcionar en una pala? Le pedimos prestado una arena. Para eso le ponía el pico, ¿no? ¿Y cómo te va a dar una arena? Es que es magia oscura, por mal. No, un mineral. No. ¿Qué onda? La fortuna de la pala sirve para cuando queráis sacar el adrenal. Lor. Tiene, o sea, esa cuestión como que está en el Nether, esa cuestión que es como una, es así como un vidrio, pero brilla. Seguimos con la cuestión. Le darán más sabor a nuestra base. Piedra luminosa. Sí, eso. La piedra luminosa. Si alguien tiene que para poner acá la piedra. Podéis comprarla. Solo, a ver. Las shop. No, mira. Espérate, te recomiendo que no la pongáis. No pongáis eso. Es mejor ese que está ahí en la base de los ahogados, ¿sí o no? Sí, la... ¿cómo se llama esta cosa? Piedra... Ese como azul. La sí, prima sí. Marina esa. ¿Así se llamaba o no? Que suene así. Sí. Lo colocamos así. Junto con la base, pero eso no es todo. Debemos ser creativos. Le llama lámpara marina, ahí sí. ¿Alguien tiene lámpara marina? No. No. Yo tengo tres problemas que tengo. No tan difícil. Pero no, el problema es que. No tan fácil de conseguir. Exacto. Ay, de ver, ahora entendí lo de la nieve flotando. A mí me quedó igual. Cuando los árboles se deshacen, ahí queda la nieve flotando. Sí. Me estoy sorprendiendo porque literal tengo 32 cofres Partry. Estos botes Partry. Y lo que quiero hacer con ellos es guardarlo. Yo los cobré todo. Yo lo estoy guardando. Y ahora tengo 755k. Suena muy bien, qué chido me quedó, la neta. Bien, hemos concluido con la base, es momento de comenzar. No creo que mucho. Para eso, tenía más. Solo que como tenía un millón. Hola, hola, Starius. Más plata en mono, todo subir. Hay que hacer un truco, barra back. ¿Cómo te sirve? ¡Ay, qué lindo! Sirve. Me sosteo. ¡Qué lag! No me dejan de abrir los cofres. A mí me dejó por lo menos de abrirme la casa. ¿Cómo va a ser la losa? No sé, tener la losa. Así mero, ahora escuché. Alexandre, necesito azul, que es ahora. Bien, bien, bien. Todo bene. Podemos hacer variaciones. ¿Qué? Así como todo bien. Ahora hay cualquier gente en la Tancraft. Ya no hay casi nada ya, po. ¿Cuál ahora? Este último está en su acción, así que por mientras te quedo. Está muy mal, la tan. No sé, ustedes. Fui al. Perdón. Al sur al OP y estaba la Gili ahí. Yo antes pensaba que era. Ahora sí que me están dando energías con este Javi Energy. Es nada. Y para darle más energía, debemos comprar.
Para eso usaremos nuestro ¿Conociste a la Gili? ¿Alice? ¿Ah? ¿Tú conociste a la Gili? Sí, po. ¿Quién no conoce? De hecho, hasta me dio... Me dio, ¿cómo se llama? ¿Edite? No, aquí en el Twitch. Ah, bits. Eso. ¿Te dio 200 bits esta vez o no? Parece, no me acuerdo. Coronar. Luna. 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 Ya, la luna. Todos, luna, 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 luna. Luna en el templo japonés. Vénganse para acá, po. Yo me tope a los porque me quedo lleno de luna. Tengo voy con ella. Ahora vamos a necesitar añadir Juan. Juan, estás allá en la casa. En la que estamos construyendo, ¿cierto? Sí, tengo que guardarle por ahí, por... No. para... No, pues porque... si puedo. Para que... si puedo por si puedes contarlo... ¿Cuánto... ¿Cuántos cubos se necesitan para la pecera que puse ahí? ¿Cuántos cubos de agua se necesitan? Mándate, pe. Mándate, bro. No, pero espérame, deja sacar los cubos de acá, que es que un día me pasé como 4 horas haciendo puro waterdrop. Qué loco es, chabón, ahí haciendo puro waterdrop. Sí, casi todos los me salieron, pero la mayoría, el 90% me moría. Créeme, yo que... Pero... Esto no es un puro water. Que caigo en el agua, pero la quito muy rápido y me muero. Pero... Y... Pero luego te morí. Le cuento algo totalmente de mala suerte que me tocó a mí con el Joy. Dale. Andaba en luna y lo tocó el mamadísimo. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Eso sí que es mala suerte, ¿no? Pero lo malo es que se convirtió en ahogado full oro. Oh. Ahogado full oro. ¿Yo qué idioma sé hablar? Yo hablo español. Sé un poco de inglés. Sé un poco de inglés, sé un poco de japonés, un poco de chino, un poco de coreano, un poco de francés. Oh, hi, this is a... Y un poco de pascuense. Con Ishiwa. Hostia, tío. Oye, hostia, tío. Usted sabe hablar en modo coreano. Pero no. No, real taco, amigo. Problema. Ese se vio todos los capítulos. Ah, no. ¿Qué pasó? No. Los míos motos que trabajan. No. Mi hermano. No, se mataron a la llama. Put. Aquí les muestro un pedacito de cómo lo hago. Sale. A ver, ahí, que no se vaya. Que no se vaya. ¿Qué pasa, Matita? Yo no me quiero levantar con una operación del colegio para que adelantar las tubas de la rocha, no entiendo. Quieren, si quieren, por desear. Alguien te las van a levantar a fin de año. ¿De quién es el campo? Se queda ahí. Yo ya terminé la mía, toda acomodadita y se adicta. Es más, vamos a ver. ¡Ay, me cayó! ¡Mamadísimo! Ay, que no está el mamá. Está cayendo un relámpago y no suena. Ahora sí, me ¡ay! Pasa lo mismo. Ándale, póngase a bailar y no haga la risa. And now, for my next number.
Ahora hay que tirar el mega salto. Me terminó dando uno, me asustó. Hoy vienen caleta por mí. Yo dormí, yo no tengo phantom. Es que eres muy guapo, por eso. Todos van a por ti. Famoso, po. Sí, po. Tenía el DC. Opa. Tiene el kit de DC, por eso quieren conseguir este kit. Sí. ¿Quién es su poder? Yo fui el futuro para ir a... ¡No! ¡Dejen de matarme! ¡Abajo! Sí. Se va a matar hasta donde llegó, mira. O sea... hasta donde llegó, mira. Lola, caigo, perfecto. Suelten mis cosas, ladrones. Ahora, atrás, araña. Dame, Nela. Este comentario. Y me quedo. No, pues déjamelo a mí, déjame mis cosas. Hay una araña. ¡Déjame mis cosas! Todo lo que tienen los zombies, tienen hasta sangre de bestia mía de los que he matado, ni sí. Que estaba acumulando. ¿Moriste? Oh, oh no. Mire, F por Ari. ¡Oh, sale volando! ¡Me robaron mis cosas! ¿Qué pasó, Alice? ¿Cómo te moriste? No, no me he muerto. Es que tenía como 20 sombres. ¡Sombres! ¡Oro, oro! Tenía Alice, como 20 sombres. ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Hombre, Alice! ¡Hable bien! ¡No! ¡Me estoy evitando! ¡Mándate, P! No puedo pasar la defensa. Yo estoy acá en el templo. Hay un tipo con... ¿En la entrada del templo? Sí, estoy adentro. Fíjate. Ah, yo te vi. Es que dejaste la valla abierta. Ah. ¿Y qué necesitas, entrar? No, estoy más seguro aquí. Ya me tengo que ir por la hora. Te daré un sándwich. Ya, Chu, descansa. Chavales. Chao. Lord, necesitáis ayuda. Oh. Uf, esto. El sándwich cayó en diamante. Diamante. ¡Opa! ¡Hay una bruja! Oye, me está siguiendo dos. Opa, opa. Sal del baño, Eri. Soy guapo, sí. ¿Qué está por aquí? Viene por mí. Oh no, estas cosas no. No. Oh, no, Juan. No, Dios, los Phantom los odio. Yo igual los odio. Ya, tranquilo, se te quedó explicando. Los Phantom los odio peor que la luna de sangre. Adiós, 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 adiós. ¡Muere! ¡Opa! ¿Me cayó una horda? Era la luna de sangre. ¿Qué? Uy, ¿qué onda?
¿Cómo que le cayó una horda? No sé, eso pensé, pero desaparecieron todos los mods. Sentí... Oh, me estoy gustando lo que acabo de hacer. ¿Qué hiciste? Ya, Lord, abre, vamos a atacarlo. ¿Qué son esto? Cayendo con el tridente. Y antes de caer, ¡opa! Solo para recibir daño, activé el play. Oye, hay unos zombies aquí como congelados. Ya los maté. ¿Cómo qué? Estaban como congelados. Lord, ayúdame. Hay un creeper afuera. Hay un creeper dentro de la... Hay un creeper. ¡No se muere! ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene ese zombie con armadura de oro? No me quiero pasar de nuevo, no quiero pasar de nuevo. Horda, abajo. Voy a matar a los zombies de abajo. No se muere el zombie. Mátame, déjenmelo a mí. Yo me lo mato, yo me lo mato. Voy a... ¡Muera! ¡Muera! ¡Morita! Me dio el casquito. ¿Qué hace? ¿Me sigue? ¿Se lo pongo a otras cosas? ¡Ah! Con la victoria me cobré una carne de podrida. No, po. Un ratito. Toma. Toma. Ahí tenía un poquito de comida. Si queréis comida, me avisáis. Que tengo una. Ya dije que sí, comida. Un ratito. Igual hay oscuridad. Oye, ¿alguien tiene hierro, oro, bloques de oro? Yo he botado. ¿Dónde? Algo aquí. Ah. Dios mío. Sí, ahora dice los... Ahora. La peor de todo es que peleé contra un zombie con armadura de diamante que me mató. ¿Cuánta? ¿Sos tú que...? Mira, por tanto te mueres. Es que sabéis que el lag que ya tengo aquí. Hermano, la casa del templo de Ali es una basura. El monstruo, el coste. Hay que poner mucha antorcha. Dale, hay que poner antorcha arriba y abajo. Después cuando termine el templo ahí haré que... No, a mí la luna de sangre, a mí me gusta, que coste. No es que sea... No es que sea que muera el rato, no. Sino que me gusta porque... ¿Que hay recompensas fuertes? Como un bloque de oro. Sí, también, pero la otra vez me da el luna de sangre. Y aproveché un bug que me dice totalmente que... me puede pasar igual que como lo... Amigo, por acá. Amigo, ¿querés pelea, eh? ¿Querés pelea? Vení acá. Es que también probé. Y la otra vez sirvió caleta y me encontré un aldeano zombie. Bueno, dos aldeanos zombies más. Luna de sangre. Aproveché el buque y atraparlos. Se quedaron atrapados y... Viola. Recuerden que este evento se va a llevar a cabo el 12 de noviembre. Aquí dice que la 3 debe ser...
Espérate. Líder, no se me ocurrió una idea. ¿Qué? Siento que está en la parte del dragón que hicimos. Ya, se volvió a hacer lo mismo, pero para entrar del. Se volvió a hacer un mini kiosco, pero para entrar del templo. Así que con su permiso voy a hacerlo. Con permiso. Amigo, una cueva. Veremos no cayendo a la cueva. Uy, ruido. ¿Está bien esta cueva? ¿Hasta dónde termina? Cable, ya, listo. Ahora llámeme Juanito. Ahora llámeme muy ingeniero, porque ya. Ah, ya, me aburrí, qué lag. Dígame la pista, que estoy moviendo cada vez. Es que no sé si el lag o se congela tan rápido el río. Digo río. Digo río, que estoy haciendo dos. Por esa razón, Ben Affleck regresa como Batman. Y Kirstie Lemons regresa como Kylie. ¿Qué van a hacer? Ay, no, se congela solo. Me aburrí. Pero hay un truco, po. Yo lo conozco. Y bueno, también están todos esos rumores de que... Deja ver si funciona. ...va a regresar. Por esa razón, se especula que podríamos ver otras caras del Snyderverse en la película. Hace unos días, Angie, Traula, Christie, por favor, el hombre de acero, compartió una imagen que se puede tomar como una gran pista de su regreso. Congelarlo. Primero está el hecho de que ella se encontraba en Inglaterra trabajando en un misterioso proyecto. Realmente sería una gran en Inglaterra durante el rodaje de la película de Flash. A esto súmale que... Sí, funciona. Ali, encontré un truco para que se congele. ¿Cuál? Ah. Sí. Antorcha. Así que hay que poner harta antorcha aquí. Interpretado por Michael Shannon. Así que ya tenemos a varios veteranos del Snyder. Pero y después la antorcha se... Pues ahí pone la antorcha. Literal, solo... No, pero ahí cuando se quede abierto ponemos un par de bloques de lava, porque también así sirve. De hecho esto en un sirve al haciendo un reto de unos par de retos de vivir en la esto en este tipo de viento y va a ser rápido. ¡Uah, la madre! La mano, querés que me caiga acá, Samaco. La mano. Se desarrollaron en el Snyderverse. Y lo mismo que yo contigo. Y aunque muchos digan que no es cierto, HBO Max acaba de llamar a la lista de Zack Snyder como un fenómeno. Quiero el truco que iba a hacer. Maldito líder. ¡Ah! ¡Echo a hacer el truquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me puede pegar rápido! ¡Ya! ¡No suceda todo lo anterior! ¡Hemos estado en el Snyder! ¡Está muerto! ¡Ya, chiquillo! Yo me voy a ir retirando. La hora, ¿cierto? Sí, la hora. Bueno, ya es tarde. Tarde, es hora. Es hora. Sí, pero hoy es miércoles. Mañana es miércoles y no hay clases, así que. Sí, pues, pero igual. No, yo no. No, yo tengo que hacer mañana. Pues sí. Para gente así. Oh, Staryu, te lo debo. A la próxima que me conecte al LATAM, te lo entrego. Otra fa. Ari, tú, Dani. Así que. Ahí te lo debo y te lo entrego. Perdón. Miles perdón.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el streaming del día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido y todo lo demás. Nos vemos mañana en un siguiente bloque y se me cuidan. Chau.